Hola, ¿qué tal, amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado, como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Quintas. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Nuestro partido de hoy en vivo por EA Sports, Osasuna frente al Alavés. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la... ¡Y así le pega la pelota! ¡Rechaza el arquero y sigue el juego! ¡Y ahí va el pase atrás! Se quita el balón de encima. ¡Se ve el zapatazo! Takashi Inui, Jonathan Caleri. Borja Bastón. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Atentos que busque el área. Y su estiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Takashi Inui. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Takashi Inui. Continúa la clase de precisión. Borja Bastón. Y entró nomás. ¡Qué golazo han clavado! Varios partidos teníamos de no ver una jugada tan bien construida. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y es que seguimos con el partido 1-0. Atento, que parece buena. Roberto Torres. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Llega muy bien a reventarla. Borja Bastón. David García. Clerc. Takashi Inui. Jonathan Caleri. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Oportuno en el corte del balón. Robert Ibáñez. Clerc. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Simo. Takashi Inui. Borja Bastón. Takashi Inui. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. A la pelota larga y parece que va a llegar. Esa pelota ha salido al lateral. Simo. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Takashi Inui. Robert Ibáñez. Clerc. Esta puede ser buena. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Simo. Es un artista con la pelota. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. ¡Le pega fuerte! Una pelota demasiado fácil.
El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Borja Bastón. Johnny. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Jonathan Calé. ¡Ahí va el disparo! Buena tarea la del guardameta. Robert Ibáñez. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ser técnico. Jonathan Caleri. Y sigue con su magia tocando el balón. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Clerc, Robert Ibáñez. Simo, Takashi Inoue. Jonathan Caleri, Takashi Inoue. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡Johnny! Gran volea. Si lo clavaba, de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Tiene la pelota atadita a los pies. Oyer. Clerc. ¡Y ahí está! Oportuno el cruce. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Buena pelota por la banda. Ahí se viene el centro. Rechaza de puños el arquero. John Guidetti. Johnny. Está intentando por el costado. Jonathan Caleri. Ha llegado a tapar muy bien. Y el balón que vuelve. Hace un rato llevaba la quinta. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Roberto Torres. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Jonathan Caleri. Johnny. Jonathan Caleri. Llega muy bien a reventarla. Mubarak Wakaso. Simo. Así llegamos al final del partido. Hay mayor relevancia puesta en estos compromisos por el historial que arrastran ambos.
Por eso también pisa mucho más la derrota en este tipo de partidos. Sí, ¿eh?